Shalom amigos, les habla Sergio Bakari del canal Un Bakari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, todavía en Bnei Brak, la ciudad de la Torah, la ciudad que en proporción a todas las ciudades ortodoxas del mundo es la que más población tiene. Amigos, ayer les contaba sobre esta comunidad que vive acá, la ortodoxa, cómo se gestó, cuál fue su historia y algunas de sus características. Hoy voy a seguir el paseo porque ayer me quedé corto y les voy a contar, siguiendo contando sobre las características, les voy a agregar sobre su vestimenta, sobre sus líderes políticos y espirituales, sobre cómo comen, sobre cómo viven, sobre sus casas y todo lo que alcance hoy mientras paseo por el corazón mismo de esta ciudad. Ayer les decía de que ortodoxo se le dice a toda aquella corriente del judaísmo que está muy apegada a las leyes, a los preceptos de la Torá y también a las leyes halájicas, las leyes judías impuestas por sabios o eruditos judíos a través de los siglos. Y hoy vamos a seguir caminando por el corazón de esta ciudad, tratando de seguir transmitiendo cosas que tiene esta comunidad, esta sociedad tan, pero tan exótica, no solo en Israel, sino también en el mundo. Para filmar acá se necesita estar un poco recatadamente vestido, como lo estoy yo, blanco, negro, no llamar mucho la atención y, sí, esconder un poco la cámara para poder filmar tranquilo y que no me molesten. Vamos a hacer un video, amigos, desde ya. Gracias por participar y espero que disfruten de este material. Empecemos. Amigos, comencemos conociendo las principales facciones dentro del público ortodoxo. Primero, obviamente, tenemos a los lituanos, aquellos que se opusieron a los cambios que trajo el movimiento jasídico al estilo de vida judío ortodoxo en Europa o simplemente no los adoptó. Ellos son los primeros porque son los más numerosos. El enfoque lituano de la vida fomenta el estudio devoto de la Torá, incluso si eso, el precio que hay que pagar es viviendo en la pobreza. Luego están los jasídicos, que enfatizan una forma más mística y espiritual de practicar el judaísmo. Ellos creen en la cercanía y la conexión personal con Dios en todas las facetas de la vida y buscan vivir de acuerdo con los principios jasídicos de alegría, devoción y amor por Dios. Los jasídicos suelen vivir en comunidades cerradas, bajo dinastías de un solo líder al que llaman Admor. Luego tenemos a los sefaradíes, a los orientales, que aparecieron el siglo pasado como una serie de iniciativas locales de los rabinos sefaradíes y se convirtió en una de las corrientes reales en Israel después del establecimiento del Estado. Tenemos a los Naturei Karta, los ultraortodoxos, aquellos unidos por su feroz oposición al sionismo y al mismo Estado de Israel. Ellos no lo reconocen y se niegan a recibir presupuestos de educación o todo tipo de servicio estatal. Algunos de ellos incluso se niegan a recibir los beneficios del seguro social, no participan en elecciones, no hablan el idioma hebreo, no pagan, no usan el shekel, la moneda local, y hay quienes también tratan de evadir el pago de impuestos. Luego hay grupos menores llamados Haredim modernos, Haredim son los temerosos, que el título lo dice todo. No es que sean modernos de verdad, son modernos en realidad en relación a todos los grupos ortodoxos que les vengo citando. Se destacan del resto por sus estudios universitarios y porque trabajan. Y por último, tenemos al grupo ortodoxo nacional que vendría a ser el sionista religioso. Amigos, todos estos grupos tienen en común la visión ortodoxa, otorgar absoluta validez a las creencias judías, religiosas y las órdenes rabínicas. Estas son la Torá, escrita y oral, que fue entregada a Israel por Dios a través de Moisés, y todo lo escrito en la Torá es verdad absoluta. La Torá escrita solo puede interpretarse sobre la base de la Torá oral, tal como lo transmitieron los sabios y los escribas aceptados a lo largo de los siglos dentro del marco del Talmud. La creencia en los 13 principios del Rambam de Maimónides es la piedra angular de la educación ortodoxa en la cual se invierte la mayor parte del tiempo en el estudio de la Torá y sus preceptos con el objetivo de producir graduados temerosos de Dios o Haredim. Y si ustedes se preguntan historia, matemáticas, inglés,
Amigos, nada de eso dentro de sus estudios educacionales, dentro de sus programas de estudio. Si nosotros hablamos de la comida, de la alimentación, en el área del kosher, aquellas comidas aptas, los ortodoxos se cuidan de consumir solo productos aprobados por organismos de control aceptables para ellos, que emiten certificados de supervisión estrictos, y cada comunidad, dinastía jasídica o corriente tiene su propia ley de kosher, su propio supervisor y sus propias costumbres. Una más estricta que otra y todas más duras que la de los rabinos locales y del rabinato principal. En los ortodoxos judíos todo comienza y termina por el consejo de sus líderes espirituales. Cada comunidad, como les dije, tiene uno al que llaman Admor, que vendría a ser el sabio más importante de la generación, aunque en la gran mayoría de los casos el cargo se hereda y el hijo varón mayor del actual líder es quien por lo general lo sucede en el cargo. A nivel nacional hay dos rabinos principales, uno ashkenazí o de origen occidental y otro sefaradí o de origen oriental. En el público ortodoxo, los grandes de la generación, entre comillas, que son los rabinos más prominentes e influyentes, son la autoridad suprema en todos los asuntos relacionados no solo con una ley judía específica, sino también en la conducta pública cotidiana e incluso en la relación con la conducta de la persona como individuo. El Admor es todo. Como ya sabemos, esta sociedad se caracteriza por su deliberada separación del mundo exterior con el fin de protegerse de la infiltración de valores que no les son aceptables. Y es por eso que muchas veces cuando ustedes entran a lugares como estos, en el que estoy ahora yo, les parece que entraron al túnel del tiempo. Las comunidades se cierran a sí mismas mediante ciudades y barrios, los establecimientos educativos son únicos para cada comunidad, que están supervisados por ellos mismos y, por supuesto, evitan el consumo de medios y cultura que no son ortodoxos. Esto se expresa, por ejemplo, en oposición a ver la televisión, usar internet o moverse dentro de ciudades que no son ortodoxas. Si ustedes ven gente con celulares en la mano, amigos, no se trata de aparatos como los que usamos nosotros, son aparatos llamados kosher, teléfonos tontos, a diferencia de los que usamos nosotros, que los catalogamos como teléfonos inteligentes. Entonces, ustedes se preguntan cómo se comunican. Bueno, los ortodoxos utilizan medios sectoriales de comunicación, periódicos de papel, avisos de pared, llamados pashkevilim, que ustedes ven por cualquier ciudad, y anuncios en la parte superior de los automóviles, como escuchábamos antes, que vendían casas. La herramienta más popular, eso sí, es la transmisión de noticias de boca en boca. La mayoría de ellos ya habla el hebreo, pero otros, principalmente los jasídicos, se hablan entre sí en el idioma yiddish, algunos por razones prácticas y otros con fines de diferenciación. Aquellos llamados separatistas son los que tienen cuidado de separar el hebreo moderno del idioma sagrado, y la amplia mayoría de los ortodoxos evitan estudiar materias académicas en universidades y colegios generales, y aquellos que sí lo hacen, solo en colegios o institutos designados y aprobados para ortodoxos. La divergencia también se expresa en la prohibición de que las mujeres sirvan en el servicio nacional y más aún en el ejército, y en el hecho de que los miembros de la yeshiva, los centros de estudios de religiosos, no se alisten al ejército sobre la base del principio Toratam Humanutam o la Torah es toda su vida, en eso ellos basan sus vidas cotidianas. Y si la Torá es toda su vida, ¿de qué viven?, nos preguntamos. Amigos, dentro de Israel y en las últimas décadas, aumentó la opinión de que el estudio de la Torá es el principal deber del judío, dentro de los ortodoxos, les digo, incluso a costa de una vida humilde. Los ortodoxos que defienden este punto de vista tratan de llenar su vida con el estudio de la Torá. Y muchos de ellos no se dedican a ninguna ocupación, cuando por lo general sus esposas son las que trabajan y mantienen las casas. En la sociedad ortodoxa de Israel, y especialmente en el público lituano, se acepta de que el hombre estudie y no trabaje la mayor parte de su vida. Y la mujer es la que lleva la carga de mantener a la familia a través de trabajo en casa y fuera de ella.
por hoy, amigos. Mientras el 84% de las mujeres ortodoxas en Israel, las lituanas, trabajan, el porcentaje de hombres es menor y apenas llega al 22%. En el público jasídico y en el sefaradí hay un mayor número de hombres que trabaja para ganarse la vida. En la sociedad ortodoxa que se originó en Europa, la práctica aceptada hasta la década de 1950 era de que la mayoría de los niños aprendiera por lo menos una profesión que los mantuviera. Solo a principios de la década de 1950 comenzó a ganar impulso el proceso de creación de una comunidad de aprendices, así se las dice hoy por día. La visión que claramente prefiere el estudio de la Torá al trabajo. Y eso se fortaleció principalmente aquí en Israel, después del Holocausto, a partir del concepto de que después de la destrucción del mundo de la Torá en Europa, este debe ser restaurado aún a costa de romper el equilibrio entre la Torá y el trabajo. En el pasado, todos trabajaban, incluso la mayoría de los rabinos se dedicaba a los pequeños negocios, como la venta al por menor y el comercio. ¿Para qué? Para ganarse la vida. La entrada de los ortodoxos en la política y el actual apoyo gubernamental contribuyó en gran medida al fortalecimiento de esta tendencia que, les recuerdo, es solo en Israel. Porque cabe aclarar que los ortodoxos que viven en el extranjero sí trabajan y sí se sustentan solitos. ¿Cómo? Por medio del trabajo del hombre y también de la mujer. Y amigos, pasemos a otro tema. Les cuento de que uno de los valores centrales en la sociedad ortodoxa es el recato, que suele hacer referencia a la relación entre hombres y mujeres, con el objetivo de prevenir posibles relaciones que están prohibidas según la halajá o la ley judía. La sociedad ortodoxa mantiene una estricta segregación de género que incluye evitar las relaciones sociales entre hombres y mujeres que no sean cónyuges o familia. La visión ortodoxa sostiene que no hay guardián de la promiscuidad. Es decir, en el campo de las relaciones entre hombres y mujeres, es mejor adoptar un enfoque más estricto que llegar a la experiencia de haber sido tentado. La segregación de género absoluta comienza en las instituciones educativas a partir de la edad preescolar, generalmente a partir de los 3 años. Sí, sí. Y si hablamos de segregación, esta segregación también se mantiene en los eventos mediante mámparas que separan a los hombres de las mujeres, en buses públicos que hombres se sientan adelante y mujeres atrás, y más aún en las sinagogas. Todos esos ejemplos ustedes los vivieron por medio de mis videos. La sociedad ortodoxa se esfuerza por inculcar la vestimenta modesta, especialmente entre las mujeres. La interpretación ortodoxa ve el lugar de la mujer ante todo en el hogar y en la educación de los hijos. Para ellos, para los ortodoxos, el trabajo de la mujer fuera del hogar es una limitación económica y no un fenómeno positivo en sí mismo. Eso sí, a la hora de trabajar, las mujeres no ocupan cargos en la política o la gestión pública, excepto en las instituciones educativas que son para niñas, mujeres o adolescentes. La mayoría evita aprender a conducir debido a las barreras de la modestia, las imágenes de mujeres no se muestran en público como ustedes pueden comprobar ahora, propagandas, publicidad o en la mayoría de los medios de comunicación ortodoxos no van a ver un rostro de una mujer. A la hora de conocer pareja se hace por medio de un casamentero, pero con el completo consentimiento tanto del hombre como de la mujer. Eso es importante saber para romper estereotipos. Les cuento de que la tasa de natalidad es altísima en comparación con el resto de la población y se basa en una visión ideológica religiosa que considera que traer niños al mundo es un precepto importante. Por hoy, esa tasa está en, presten atención, 8.6 niños promedio por familia, promedio. Amigos, a la hora de vestirse, la mayoría de los ortodoxos adoptará la ropa europea moderna, trajes cortos, camisas blancas con botones, sombreros y pantalones normales. Aunque existe una estricta adherencia a la ropa en blanco y negro y un aspecto relativamente conservador.
Algunos, especialmente entre los hasídicos, conservan la vestimenta judía ashkenazí practicada en Europa durante muchos años, con elementos como un abrigo largo para hombres y demás objetos como cinturones, sombreros raros o cuando ellos se ponen el pantalón dentro de sus calcetines. Cabe decir que entre ellos la vestimenta es objeto de gran atención y refleja sus costumbres y orígenes geográficos. Ciertos artículos, como los pantalones metidos en los calcetines entre la gente jasídica de Gur, por dar un ejemplo, indican la pertenencia de los usuarios. Las mujeres casadas, como ustedes saben, se cubren la cabeza, ya sea con pelucas, sombreros o pañuelos, y amigos, no se rapan, no las pelan. Y eso creo que es lo importante. Mucho más para decir de la vestimenta no tengo, ustedes están viendo y sacando sus propias conclusiones. Los chicos se visten así, todos igual como están viendo, por dos motivos, o tres. Para que los padres puedan diferenciarlos del resto de niños, para que la gente sepa a quién pertenece un niño si es que lo encuentran perdido, y además para que no haya celos entre hermanos. Para terminar, les cuento que la población ortodoxa en Israel es, junto a los árabes musulmanes, la más pobre de toda. Dependen en gran medida de organizaciones benéficas y grupos comunitarios. El gran número de organizaciones voluntarias es una característica destacada de la cultura ortodoxa y forma una especie de mutual interna. Creo que vieron antes, cuando les estaba filmando, cómo chicos estaban recolectando papas, verduras o todo tipo de comidas. No quise filmar mucho ahí, pero espero que hayan prestado atención. Eso es todo gratis. Yo no sé si es correcto llamar pobreza a su forma de vivir. Es un concepto dado con ojos de seculares, creo yo. Seculares modernos. Yo creo que es una forma humilde de vivir más que pobre. No consumista, recatada y, por sobre todo, una elección. Una ideología, una filosofía de vida. Como ven, puede que su alrededor sea humilde, hasta sucio, diría. Pero de algo, amigos, no hay discusión. Se ve vida. Se ve alegría, se ve tranquilidad, se ve seguridad, libertad y, por sobre todo, felicidad. Nadie los obliga a vivir así, hay que tenerlo en cuenta. Y yo, personalmente, muchas veces los envidio. Listo, amigos, espero que les haya gustado el material. De ser así, no se olviden de regalarme un me gusta. Y si desean suscribirse al canal, mejor todavía. Shalom.